¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un placer saludarles en el programa 18 de Punto de Opinión a través de Imagen y Política Televisión por Internet. Este lunes 18 de enero de 2016 estamos con ustedes precisamente en una emisión más de este programa que, como siempre, lo hacemos pensando en ustedes y pensando en los temas de mayor interés, invitando incluso a personajes de la región y en otras ocasiones, bueno, no de la región, pero finalmente personas que vengan a aportar algo de los temas que a ustedes más les interesan. Y para empezar, ¿qué les parece si leemos una gotita de filosofía, como todos los lunes, para empezar con un pensamiento positivo? Un pensamiento de Benjamin Franklin, este que no solamente era un científico, sino era un pensador también. Dice: "Yo creo que el mejor medio de hacer bien a los pobres no es darles limosna, sino hacer que puedan vivir sin recibirla". Repito la gotita de filosofía: "Yo creo que el mejor medio de hacer bien a los pobres no es darles limosna, sino hacer que puedan vivir sin recibirla". Les compartimos este pensamiento y, bueno, pues vamos a iniciar el programa. Tenemos desde luego una distinguida invitada en esta mesa, pero antes saludo con mucho gusto a mi compañera y amiga, licenciada Azucena Rosado. Buenas noches. Hola, José Luis, muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Y efectivamente hoy tenemos una invitada especial, una mujer que además no, nosotros, yo cuando pensé en invitarla, dije, nuestro compañero José Luis la va a tratar muy bien porque, bueno, él apoya mucho a las mujeres, sobre todo dice que hay sus excepciones en política, pero bueno, en particular hay Sí. pocas mujeres entregadas 100% y como tú has reconocido mucho a las mujeres. Azucena, a mí me da mucho gusto, de verdad, el avance que las mujeres han tenido y compartir la mesa además con mujeres talentosas como la que está con nosotros, que pues es un personaje que en esta región muy conocido, es la profesora Nora Cortázar Luna, que nació en Saltabarranca. Nativa de Saltabarranca, pero que además tiene una formación académica muy importante, licenciatura en literatura y lenguas españolas, una maestría en audición y lenguaje en la Universidad Mesoamericana en Puebla. Además, en política, pues ha tenido mucha participación, una mujer identificada con la izquierda de este país, que le ha pues valido llegar, ser en cada área general de la delegación 406 del 106. Lo que pasa es que no traje los lentes, maestra, qué bueno que me auxilia con eso, de la sección 32. Ha sido también regidora en dos ocasiones, actualmente regidora por segunda vez. Y bueno, pues eso habla muy bien de la trayectoria, de la simpatía que han tenido por ella gentes de su gremio y además la ciudadanía, que también, bueno, pues con su voto lleva a estos personajes a los puestos de elección popular. Y bueno, y sin más preámbulo, maestra, decirle que nos sentimos muy complacidos de que comparta la mesa esta noche con nosotros y sea usted bienvenida. Suertuda soy yo, ¿no? De contar con tan agradable compañía como eres tú, Azucena. Y bueno, te nombro primero porque seas un caballero. Ah, desde luego, Creo que no lo cualquiera, totalmente de ¿no? acuerdo. Pues estar con ustedes y que nos den las oportunidades, yo creo que más que como funcionarios, como seres humanos de carne y hueso, que también llevamos una vida Normal. común, ¿no? Y que, pues sobre todo a las mujeres, ¿no? La condición de mujer siempre ha sido muy limitada. Y cuando nos abren espacios como ahorita aquí en Imagen y Política, yo creo que pues debemos de ser bastante agradecidos, ¿no? En este caso, muy agradecida estoy, ¿no? Maestra, bueno, sin lugar a dudas, José Luis Pérez ha leído un excelente currículum de trabajo que sabemos que ha sido mucho. Nosotros la hemos visto como coordinadora de campaña, de muchas campañas, tocando puerta inclusive con algunos candidatos. Fue un honor estar con usted en algunas participaciones de campaña. ¿Cómo le nace a Nora Cortázar el deseo de participar en política siendo mujer, siendo maestra? Bueno, yo creo que eso hay liderazgos naturales, ¿no? Y que con el tiempo los va uno afinando, ¿no? De manera que pueda uno involucrar a la gente que te escucha en poder servir, ¿no? Ser instrumento para poder servir. Yo recuerdo que desde que estaba en la normal, el otro día evocaba esos tiempos mozos, ¿no? Fui jefe de grupo, pertenecía a la Sociedad de Padres de Alumnos. Y bueno, es ahí cuando yo creo que viene el nacimiento, ¿no? De la política. Pero fíjate que algo curioso, ¿no? Y que a mí me gusta mucho, sin vanidad alguna y modestia aparte, me gusta ser muy responsable en trabajo. Y durante los años que fui maestra, que es una de las
que me ha honrado en la vida de mi profesión, ¿no? Me ha hecho sentir muy orgullosa el ser maestra, docente, normalista. Es que a través, hoy cuando veo las generaciones, porque a través de esa docencia veo hoy muchos jóvenes ya terminando una carrera, exitosos. Entonces es lo que más me ha hecho sentir orgullosa, ¿no? Después de la condición de ser mujer, el ser maestra. Sin duda, pues es una dualidad muy interesante el ser docente, el enseñar, que cuando uno tiene buenos maestros nunca se le olvida en la vida, siempre se acuerda uno hasta de nombre y apellido, maestra. Yo creo que usted es de esa generación de formadores, de ciudadanos en primer lugar y profesionistas, porque bueno, pues la profesión tiene diferentes etapas en la vida, ¿no? Es una formación que lleva diferentes etapas. ¿Puede usted combinar esa actividad de docente con la política? ¿En qué momento el político, en el caso particular de Nora Cortázar, ella dijo en un momento determinado, voy a meterme a la política, o las circunstancias la fueron llevando? Bueno, mira, yo creo, siempre he creído que la política es de circunstancias, y que lo he escuchado en muchos políticos también, pero yo creo que hay algo que nos debe de mover a que nos gusta, la congruencia, que es lo que falta mucho también a la mayoría de los políticos. El poder ser, si yo como docente, como formadora de generaciones, algo me tenía que impulsar y era ser la congruencia, ¿no? El poder transmitir valores a los niños, a los jóvenes, era porque también los tenía que ser un ejemplo de ellos, ¿no? Y yo creo que los maestros, amén de que no estuve en su momento de acuerdo, no estoy con lo de la reforma, ¿no? Creo que la congruencia, el ser responsable, me costaba mucho trabajo a mí separarme de mis labores e ir a algún evento político. Prefería estar las tardes que no trabajaba, mucho tiempo trabajé nada más en la mañana, para no caer en esa incongruencia, ¿no? De que dijeran, mira, la profesora por aquí anda hablando de esto, pero está faltando a sus labores. La verdad que hay que cuidar mucho. Aunque suele suceder eso en algunas gentes, ¿no? Yo conozco a muchas que abandonan eso, ¿no? Pero bueno, ya son casos muy contados, pero realmente maestras comprometidas, muy pocas, como lo ha mencionado muy bien José Luis Pérez. No, y como yo creo que hay muchos maestros, ¿no? La verdad que fíjate que hoy que todavía veo cómo muchos maestros son juzgados, enjuiciados, se hace de una manera, yo creo que muy superflua, ¿no? Yo creo que no me cabe la menor duda de que la mayoría de las maestras y los maestros mexicanos empieza con ese corazón tan noble de entregar. El trabajar con los niños, el trabajar con los jóvenes, es una experiencia que yo creo que cualquiera le envidiaría, porque tú no trabajas con un material, trabajas con personas humanas, ¿no? Entonces, esta tarea te lleva también a entender, como los médicos, yo lo creo definitivamente, que estamos viviendo en una sociedad que necesita precisamente de la clase política, pero esa clase política seria, honesta, ¿no? Para poder ir transformando el presente. Yo no hablo del futuro, el futuro no nos pertenece. Sí. El pasado, pues ya no lo podemos componer, pero sí transformar este presente. Maestra, en cuanto al sistema educativo en México, y sí es muy interesante ese tema, porque yo en lo personal percibo que ha habido una caída en la calidad de la educación en este país. Yo creo que, digo, y no porque añore yo la época en que íbamos a la primaria, a la secundaria, ¿no? Pero como que la reforma educativa desde tiempos de Ernesto Zedillo es una reforma que quedó trunca, en la que, bueno, no sé cuál sería el propósito, por ejemplo, de haber hecho a un lado materias tan importantes como, me acuerdo que antes nos daban los libros de historia y civismo, ¿no? El civismo es esa materia que pareciera que no tiene mucho de relevante, pero yo creo que son las bases, la formación, la ética, la moral, sí, la moral. Que eso es base para todo lo demás que viene, la manera en que el alumno recibe la enseñanza, la manera en que esta tendrá un efecto en su vida posterior, y la forma de conducirse del individuo, claro, a final de cuentas, ¿no? Sí, yo por eso sigo confirmando, ¿no? La carrera de la docencia es además una de las más difíciles, la más noble, ¿no? Hay una trascendencia increíble, ¿no? Y yo siento que cualquier maestro se siente honrado
porque bueno, habemos como en la viña del Señor, habemos de todo, ¿no? Quienes nada más hacemos que trabajamos y que hacemos que cobramos, ¿no? Pero realmente yo creo que la mayoría de los maestros y las maestras, quien tenemos la formación académica de normalistas, hay un compromiso muy fuerte. Maestra Nora, sin lugar a dudas, bueno, el combinar la docencia con la política, pues ya es algo complejo. Nora Cortázar también tiene que combinar algo que es el ser madre, el tener una familia. ¿Cómo se compone su familia, maestra? Bueno, fíjate que he sido bendecida, creo que como muchas familias, muchos padres. Tengo dos hijos ya con carrera, tengo una nieta. Y creo que no ha sido fácil, ¿no? Sobre todo cuando en el momento de la juventud de los chicos, ahora sí, ¿no? Pero tengo una hija que es médico. Entonces yo creo que pues me siento la verdad que bendecida, ¿no? Porque va a ser instrumento para poder ayudar a salvar vidas, a cuidar enfermos, ¿no? Y por el otro lado tengo un maestro. Entonces la verdad que estoy muy agradecida, ¿no? Con Dios y con la vida por darme la oportunidad de poder con su padre haber formado estos hijos, ¿no? ¿Qué mundo quisiera Nora Cortázar para los hijos ya realizados como profesionistas, pero bueno, pues en la vida nunca deja uno de tener metas, de tener sueños. Yo creo que la verdadera muerte de la gente viene cuando ya deja de soñar, cuando ya deja, claro, de tener anhelos. Esperanza, en la vida, ¿no? Pero ¿qué futuro, qué mundo quisiera Nora para ese nieto o nieta que tiene? Sí, ¿no? Una nietecita. ¿Cómo lo vislumbras? ¿Qué necesitamos hacer para que, bueno, para mira, que nos vayamos tranquilos y con la certeza de que les dejamos un mundo agradable? Licenciado, yo creo que que independientemente de la gran tarea que tenemos las familias mexicanas, yo creo que quienes hacemos política tenemos que garantizarle a los jóvenes vivir una vida plena, una vida armónica, y esto habla de tener pues los derechos fundamentales, ¿no? Salud, alimentación, educación, y que yo veo que hoy los jóvenes como que están a medias alcanzando esto. No sé si sean los sistemas de gobierno, ¿no? Yo soy muy reservada a veces, pero sí me doy cuenta de que hoy los jóvenes necesitan pues empleos, estudian, ¿y para dónde van? Y veo jóvenes con mucha capacidad y veo jóvenes con mucha moral, ¿no? Si bien es cierto que se habla de un grupo de jóvenes que por ahí ha desviado el camino, ¿no? Por lo que haya sido, ¿no? Pero sí, yo creo que los gobiernos no están dirigiendo su mirada hacia esta juventud. Y yo creo que ellos son el presente de este México, de este Veracruz, de este Coatzacoalcos, ¿no? Yo creo que los estamos descuidando mucho. Tenemos que garantizarle todos, las instituciones, los partidos, las personas, la religión, todos tenemos que garantizar que esta juventud está atendida de manera plena para que tenga una podríamos decir un desarrollo íntegro, ¿no? Reconociendo, Susana, que los niveles de gobierno, bueno, de alguna manera han fallado, han tenido sus fallas, precisamente en cuestiones que tienen que ver como la generación de empleos, el incentivar la creación de nuevos empleos, el que muchos talentos no se fuguen, o que muchos jóvenes que hacen el sacrificio de ir a la escuela, cuando le gusta a uno no es sacrificio, ¿no? Pero finalmente el esfuerzo de terminar padres, una carrera, claro, universitaria, padre, ¿no? Sí. Y luego, yo no denigro ninguna actividad, pero bueno, lamentablemente luego los vemos conduciendo un taxi porque no hay un empleo con el perfil de la carrera que ellos estudiaron, y eso sería lo menos grave, que tuvieran un empleo cuando menos claro, de taxista o en otra ocupación, que a veces no tiene que ver con la carrera. Pero bueno, un área que muchos jóvenes, pues de manera equivocada o de manera desesperada, buscan luego cuando no ven, voltean a ver y no hay quien los emplee, llega la edad productiva en la que ellos tienen necesidades que cubrir, y bueno, pues desgraciadamente van a enrolarse a las filas de la delincuencia. De la delincuencia. Y el final ahí, pues es como es triste, ya lo sabemos, ¿no? Es triste, ¿no? Fíjese que, mira Susana y mire licenciado, yo creo que yo veo que hay muchas fundaciones, asociaciones, y si bien es cierto que la necesitan los niños, los adultos mayores, yo seguiré insistiendo en que son los jóvenes a los que tenemos también que mirar.
no por cuestiones electorales, que son la mayoría, o por las mujeres. Yo creo que como sociedad, tanto tiene el valor un recién nacido, como un adulto mayor, como un joven adulto, como una mujer soltera. Pero sí creo que los jóvenes están solos, están aislados. No tenemos gobiernos que los atiendan, ¿no? Los padres abrumados con el empleo, cuidando un empleo, se abandonan, se descuidan, escuelas saturadas, rechazados, o sea, todo eso orilla a un joven de veras que yo creo que la adolescencia y la juventud son los momentos más cruciales en la vida de una persona para llegar a una adultez donde puedas tomar decisiones correctas, ¿no? Entonces, creo que es por ahí donde nosotros creo que tenemos, yo aspiro, si Dios me da vida, a crear algo, una institución, un organismo que permita becar a los jóvenes, conducirlos. Hay tantas cosas que hacer por los jóvenes que yo no entiendo cómo a veces malgastan el dinero algunos políticos, algunos funcionarios, aprovechando los momentos electorales para ofrecer. Yo creo que no, yo creo que esto debe ser permanente. Tiene mucho que ver eso que dice Nora, sí, con la gotita de filosofía de hoy, que decir, el bien a los pobres no se les hace dándoles una limosna, sino generando las condiciones para que viva sin recibir esa limosna. Tú mencionabas una palabra muy importante, sociedad. Si bien es cierto que los gobiernos tienen una parte importante que cumplir, un rol importante, también la sociedad, y lo hemos dicho, Susana, aquí, que muchas veces también la sociedad, a veces no volteamos a ver qué es lo que debiéramos estar haciendo, porque la sociedad también debe empujar esos cambios que se necesitan. Claro. O sea, la verdadera fuerza y el verdadero poder debiera radicar en la sociedad. Yo creo que debe radicar en la sociedad, pero también debemos todos hacer como un frente, ¿no? Un gran equipo, así como se hacen los equipos de fútbol americano, donde hay entusiasmo, donde hay estrategias. Yo creo que la sociedad, gobierno, medios de comunicación que son tan importantes, llevar información. Yo creo que yo siempre lo he pensado, y no como maestra, ¿no? Yo creo que prefería tener el conocimiento que tener dinero, porque el conocimiento te da poder. Y cuando tú llevas el conocimiento, informas a la gente, la despiertas, la mueves, ¿no? Entonces, cuando la gente se entera de todo lo que está pasando, que no todo es de color de rosas, que a veces somos engañados, que a veces nos inventan una cosa, es lo que nos dicen. Es necesario hoy, tanto los medios, nosotros, las instituciones, los partidos, todos deberás colaborar informando. Muy bien, maestra, pues interesante la charla en esta primera parte del programa, que se nos ha ido muy rápido, por cierto, Susana, pero bueno. Y a mí me gustaría saber, cuando regresemos, hacia dónde va. Ya sabemos que se ha consolidado como persona, como regidora, bueno, actualmente en la política, también en el cargo que usted tiene dentro del Movimiento Ciudadano. ¿Hacia dónde va Nora Cortázar? ¿Alguna aspiración por la diputación local? Claro que sí. Bueno, entonces dejamos al auditorio en suspenso para que ahorita que regresemos de la pausa continúe con nosotros. Se ha ido muy rápido, ¿no? Sí. Dice que Actitud Sporting.
La guayabera es la camisa perfecta. Por eso, en Guayaberas Finas y Bordados para Damas, encontrarás guayaberas 100% algodón y poliéster, Copacabana, lino japonés e italiano, diseñadas en manga larga y corta. En Guayaberas Finas hay una variedad de diseños de hamacas, sombreros panameños, ropa y sandalias bordados tipo Mérida. Por eso Guayaberas Finas te ofrece una excelente calidad de servicio, comodidad, elegancia y buen gusto. Nos encontramos ubicados en Juárez 402, Colonia Centro, en Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate al 212-2145. Es la hora de la comida y no sabes qué comer. Ven a Lechón del Sur, disfruta de unos ricos tacos y unas tortas sabrosas de lechón. Visítanos en Avenida Rodríguez Malpica 705, entre Bravo y Guerrero, Colonia Centro, en Coatzacoalcos, Veracruz. Abrimos de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de martes a domingo. Te esperamos. El Lechón del Sur. La mejor comida japonesa está en un solo lugar, Sushi Ingon, un restaurante con causa que ofrece una gran variedad de platillos elaborados en momento con ingredientes frescos y únicos. En Sushi Ingon, come todo lo que quieras de 1 a 5 de la tarde por 120 pesos por persona. Te esperamos en Independencia esquina Lázaro Cárdenas en Coatzacoalcos, Veracruz, en horario de 1 a 10 de la noche de miércoles a lunes. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos a los teléfonos 921-123-4092 y 921-163-0732. Consulta nuestras promociones en Facebook, Sushi Ingon. Un restaurante con causa, Sushi Ingon. Visítanos. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 1630157 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. No te quedes sin estudiar. Aprovecha las promociones que la Universidad de Sotavento tiene para ti. 50% de descuento en inscripción y colegiatura para las siguientes carreras en sistema abierto: Administración, Contaduría, Derecho, Pedagogía, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Derecho Sistema UNAM Abierto y Educación Física. Promoción válida hasta el 22 de agosto. Informes a los teléfonos 21-069-07 y 21-823-11. Estamos ubicados en Martínez de Chicago, número 205, Colonia El Tesoro. Durante este 2015, la Universidad de Sotavento trascendió por su calidad educativa y su responsabilidad social. Recibió el premio The Business Award en Atenas por parte de la Confederación Mundial de Negocios. Organizó el séptimo encuentro de Educación, Psicología y Psicoterapia del Sureste. La Sociedad Europea para la Investigación de la Calidad entregó a la Universidad de Sotavento, en Londres, Inglaterra, el premio a la calidad alcanzada. Egresó a 234 profesionales de licenciatura. Hechos 2015, Universidad de Sotavento. Por la excelencia académica. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones: nutrición de cabello, 250 pesos. Maquillaje y peinado, 750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en 400 pesos. Martes y jueves, cortes al 2x1, 200 pesos. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Camp. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada
con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 1560-26. Y próximamente, Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza, Laura Campos. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Ya estamos de regreso en su programa Punto de Opinión. Estamos con la profesora Nora Cortázar, que gentilmente nos acompaña esta noche. Bueno, antes de ir al corte, Azucena, le decías que, pues dándole un giro a la conversación, acerca de sus aspiraciones, acerca de su trabajo actualmente como regidora del ayuntamiento. Pero bueno, para nadie es un secreto que, como lo decía Azucena, estamos en un año electoral y donde, bueno, pues ya las candidaturas a gobernador pues ya prácticamente están definidas. Ahorita ya empiezan a moverse los actores políticos que quieren ocupar una curul en el próximo Congreso del Estado de Veracruz. Sí, mira, yo creo que a todos nos, quienes hacemos política, mentiríamos si no decimos la verdad. Yo creo que es de la primer premisa de un político ser honesto, ¿no? Sí me gustaría, yo creo que hay muchas cosas que transformar en Veracruz y sobre todo porque me gusta que las mujeres se empoderen, ¿no? Que las mujeres se levanten, se despeguen. Yo creo que la mujer es garantía de trabajo, de responsabilidad, ¿no? Y me gusta que usted esté del lado de las mujeres, ¿no? Desde luego. Muy poco, además, o sea, hay que tenerlo por aquí. Porque además, mal haría porque ustedes son mayoría, ¿eh? Sí. Hay que estar con ustedes. Yo creo que yo sí pienso que si Nora Cortázar Luna llegara, no, el partido, claro, como política sé que las circunstancias, que los tiempos, yo soy muy disciplinada, muy respetuosa. Si Movimiento Ciudadano llegara a determinar que sería una propuesta para asumir la candidatura de la Diputación Urbana, pues le entraría, ¿no? Yo creo que los tiempos, antes se hablaba de que aquel que tenía una mochila de dinero, yo creo que no. Yo creo que nosotros hemos avanzado también, si bien es cierto que hay políticos todavía tradicionales que piensan que dando y dando y dando, a mí se me hace hasta como una ofensa en tiempos de tempestades, ¿no? Hacer fiestas, ¿no? Yo creo que que no. Yo creo que la mujer como administradora de un hogar sabe hacer las cosas, ¿no? ¿Cómo has visto la equidad de género en los partidos políticos? Mucha incongruencia, Azucena, mucha incongruencia, ¿no? Yo veo más nombres de hombres que de mujeres, ¿no? A ver, maestra, porque ahorita, bueno, al menos ya en procesos electorales para legisladores, ya hay una ley que esa se tiene que observar. Si no, sucedió en un estado recientemente en Chiapas, precisamente donde no sacaron bien la cuenta y tuvieron que hacer un reacomodo, porque ahorita ya no se vale que los hombres sean mayoría en los procesos electorales. Ahorita tiene que observarse estrictamente el 50-50. Y además se modificó la ley también en el sentido de que los suplentes tienen que ser del mismo género, para evitar aquel fenómeno que se dio con las famosas Juanitas, hace más o menos 3 legislaturas, en que, bueno, pues se pusieron por delante, porque bueno, para cumplir con la equidad de género fue una simulación. Sí. Ponían el nombre como propietario de mujeres, sí. El suplente era un hombre, luego que realmente renunciaba. Era el de los partidos, y fueron prácticamente todos los partidos, ¿eh? Sí, todos, mujeres todos. Que incluso se prestaron a ese juego. El día qué pena, ¿no? Rindieron protesta en la Cámara,
y al otro día estaban pidiendo licencia para que entraran los hombres. Eso ya no se puede hacer, maestra. Ya ahorita ya está, sí, ya está legislado. Creo que en ese sentido sí ha habido avances, ¿no? Sí, definitivamente no podemos tampoco decir que todo ha sido malo, ¿no? Yo creo que los diputados han acertado en sus propuestas, ¿no? Legislativas. Sin embargo, yo creo, cada vez que viene un proceso electoral, yo veo que son más los caballeros los que se asoman. Yo digo que las mujeres debemos de ser también más aventadas, ¿no? Que no nos apachurren, ¿no? Yo creo que, repito, la mujer debe ser garantía, ¿no? Debe ser, la mujer es garantía de muchas cosas y buenas, ¿no? A mí me gustaría mucho que pues Movimiento Ciudadano depositara su confianza en una servidora, ¿no? Creo que como he procurado mucho ser muy congruente como política, muy responsable en el trabajo, yo creo que es ahí donde el fuerte de Nora, ¿no? Esa congruencia. Sin embargo, también soy muy, muy respetuosa de las decisiones. Nosotros estamos en tiempos de ir construyendo un partido, una izquierda que progresista, una izquierda incluyente, ¿no? No radical, no aquella izquierda que se tenía, ¿no? De golpeadora, de hacer marchas violenta, ¿no? Yo creo que hasta en eso nosotros tenemos a nivel nacional un dirigente, un buen dirigente, que es el coordinador de Movimiento Ciudadano, el licenciado Dante Delgado. Tenemos al licenciado Méndez de la Luz, que por cierto el día de hoy se registra, ¿no? Yo creo que, fíjate, fue alcalde de Jalapa hace muchos años. Fue alcalde en el 94, creo, y fue un excelente alcalde. Don Armando Méndez de la Luz. Armando, decían por ahí, ¿no? Que don Fernando Gutiérrez Barrios decía que era el hombre más brillante de su gabinete. La verdad que yo lo trato y tiene eso, ser un buen hombre. Nora, es una pregunta obligada o un comentario obligado en la mesa. Ahorita que hablas de la izquierda, de construir una izquierda que no sea radical, una izquierda que sea incluyente, que sea abierta, con la que se pueda dialogar, yo creo que ese sería el ideal para una izquierda en México. Sin embargo, suceden fenómenos como esta alianza PAN-PRD, que no es novedoso. Aquí se logró en Veracruz después de una batalla pírrica que los llevó a negociar hasta la madrugada, el día que se acordó. ¿Por qué? Porque dentro de la corriente del PAN y del PRD, pues hay grandes sectores de militantes y de dirigentes que no estaban de acuerdo con una alianza de esas características. Si bien es cierto que les ha funcionado, por ejemplo, para ganar estados como Oaxaca, como Puebla, como Sinaloa, lo cierto es que a la hora de gobernar hay conceptos muy disímbolos, hay excepciones de algunos temas en las que no jamás se van a poner de acuerdo, claro, la ultraderecha con la izquierda. ¿Cuál es tu opinión de esto? Bueno, yo creo que es una alianza muy absurda. Y yo creo que si el PRD acaba de enterrar lo poco que le quedaba de... Lo que quedaba, de veras. Qué pena. Yo en su momento jugué con una candidatura por el PRD en sus buenos tiempos del PRD, ¿no? Aquí lo tenemos registrado. Sí, fui candidata. Sí. Yo creo que hoy ya queda sepultado PRD. ¿Quién puede creer, no? Cuando tenían una plataforma política muy buena, con principios sociales fuertes, ¿no? No es como mezclar el aceite, ¿no? El agua y el aceite. Sin embargo, yo creo que en política se ha pervertido tanto la política. Pasó por mi mente esa palabra, sí, antes de que la dijeras, ¿eh? ¿Qué falló en el PRD? Mira, yo creo que los grupos. Yo creo que nosotros en Movimiento Ciudadano, y veo también por ahí otro partido que ha cuidado mucho eso, ¿no? Que no se formen esas tribus, porque los grupos son los que hacen trizas a un partido. Yo creo que siempre un liderazgo debe, sin caer en el absolutismo, decir yo solamente mando en este partido, ¿no? Yo creo que con nosotros ya se quitó, antes se decía que Movimiento Ciudadano era una franquicia, yo creo que hoy se ha trabajado, el licenciado Dante de manera muy atinada, están gobernando ahorita muchas ciudades, muchos estados, por ejemplo Jalisco. En Jalisco les ha ido muy bien. Jalisco muy bien, Colima ahorita hubo una votación copiosa, entonces yo creo que es otro rostro el que está dando Movimiento Ciudadano, ¿no? Nos han preguntado sobre la alianza con Morena. Yo creo que cada partido tiene que construir su identidad. No sabemos en adelante, ¿no? Podremos llegar a
en el horizonte, ¿no? Se ve, se vislumbra. Pues fíjate que algunos partidos no están pensando así, como el PRD precisamente. Ahorita hay varios que andan locos de contentos porque ven la alianza como si fuera un triunfo anticipado, cosa que a mí me parece absurda, porque si tú no llegas con un consenso unificado de ambos partidos, donde toda la militancia y la dirigencia pues haya dicho por unanimidad vamos juntos en este proyecto, o sea, si llegas con los partidos fracturados a esa alianza, no puedes pensar que es un triunfo. Si le das la vuelta, a lo mejor se ve como una derrota anticipada. Y además, esa alianza del PRD, donde todos se creen generales, no son más que soldados, bueno, ¿a qué te lleva, no? ¿A qué te lleva? Y fíjate, hay algo bien importante. No, yo respeto mucho al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD. Qué pena que alguien tan valioso, no, porque él ha opinado muchas veces públicamente, ¿no? Y yo digo, era lo que le quedaba de esperanza al PRD, el ingeniero, ¿no? Y uno que otro por ahí, Alejandro Encinas, gente notable de izquierda, de, ¿no? Qué pena que hay algunos que no jóvenes pensado, valiosos, ¿no? En el PRD a nivel nacional. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de platicar con el senador Zoé Robledo de Chiapas. Estuve platicando con él el día sábado. Excelente. Y le decía yo, oye, pues tú eras mi gallo para dirigir al PRD. Está él, está Armando Ríos Peter, del estado de Guerrero, que también es senador. Le digo, tú eras mi gallo. Dice, sí, pero pues ya ves cómo se dieron las cosas. Le digo, bueno, porque yo no sé si el PRD lo que buscaba era un gerente o un dirigente. Porque Agustín Basabe me parece que tiene un perfil como de gerente. Sí. Ese sería su. Además dio muestras de autoritarismo en el proceso de la alianza, porque a pesar de que la mayoría de los consejeros le dijeron que no, renuncia, ¿no? Él dice, no, yo les pongo la renuncia en la mesa, hago mi berrenchito, me salgo y regreso a ver qué decidieron. Y al siempre final, no se fue, resulta que le gustó. Sí, bueno, no se fue porque le concedieron el caprichito, sí, ¿no? Una estrategia, pero ¿no? yo creo que ya hay que practicar una política de altura, de nivel, ¿no? Y digo, cuando hablamos del PRD y de lo que queda del PRD, nos referimos particularmente a esta región, al estado de Veracruz, pero a nivel nacional hay elementos muy rescatables, sí. Gente muy talentosa. El senador Zoé Robledo es un senador joven, pero un hombre con un bagaje cultural conocedor, muy importante, claro, sí. Conocedor de los temas, muy bueno para el debate en tribuna. No, además, tiene un discurso tremendo, un discurso muy notable, de veras. Pues a lo mejor lo vemos luego brincándose a Movimiento Ciudadano. Pues mira, yo creo que Movimiento Ciudadano tiene eso, ¿no? Un partido incluyente, un partido que no necesita militar. Incluso están invitados a Azucena. Nada me daría más gusto, licenciado, que usted fuera mi candidato. No, aquí claro. No, hombre, que gracias José por Luis, ese José Luis, mire, ya si no lo ven con buenos ojos en otro partido, pues tiene Movimiento Ciudadano. Además, se considera que Movimiento Ciudadano es la verdadera izquierda junto con Morena. Fíjate que sí, yo creo que que todo mundo se pregunta, ¿no? ¿Por qué? Pues declaraciones hace el licenciado Dante, declaraciones hace el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que cada uno tiene que construir su identidad. Nos va a pasar como otros partidos que toda la vida estuvimos girando o como satélites en su momento cuando hacíamos alianzas con el PRD, lo que era Movimiento Ciudadano, lo que era PT, parecíamos satélites girando alrededor, ¿no? Y yo creo que hoy, con nuestro electorado, con la simpatía que tenemos, yo creo que sí podemos, tenemos un proyecto de gobierno. Yo creo que el 2018 estamos gobernando Veracruz y estamos gobernando México. Sin duda, Nora. Y en curules, ¿no? También. Bueno. Azucena, yo creo que todos los partidos merecen respeto, porque como instituciones, valga la redundancia, son muy respetables. Todos nacieron con un ideal que además es común, es el bien común, el bienestar de la sociedad. Si revisamos sus normas de acción, sus principios, los documentos básicos de los partidos políticos, en todos vamos a encontrar buenos principios, buenas normas, que si se siguieran al pie de la letra, bueno, pues esto sería una maravilla de país. Lo que decía Nora es muy cierto, se pervierten los partidos por los hombres o las mujeres a veces que los dirigen y que pierden el rumbo. Más los hombres que las mujeres. Pues sí, lo acepto, porque además ustedes son mayoría, mal harían decir que no. Pero pocas oportunidades dan. Pero la verdad, Nora, que a veces cuando se antepone el bienestar personal o de grupo o las famosas tribus de los que hablabas, bueno, pues se pervierte esto, pero no es la institución, es decir, tampoco podemos juzgar del todo a los partidos por lo que hacen algunos dirigentes.
que bueno, pues algunos han salido muy buenos para negociar todo, ¿eh? Y tener gente que aparentemente se viste de rojo, pero está sirviendo al azul o viceversa, sí. Eso es muy socorrido. Aquí en el sur ha habido personajes especialistas en eso, ¿eh? No, ya después vamos a hablar de nombres, ¿no? Pero lamentable de que, como dicen, lobos vestidos de oveja. O en Veracruz, ¿no? De lo que se habla que algunos dirigentes han vendido al PRD y ven lo que ha pasado. Bueno, pues ¿no? Ahí están, ahí pueden surgir los nombres de los no. que tú preguntabas, ¿no? Sí. Mira, yo creo que Veracruz necesita de todos sus veracruzanos. Yo creo que podemos rescatar Veracruz. Yo creo que debemos de sumar, dijo el licenciado, una palabra muy importante. Debemos de ser tan honestos con nosotros mismos y saber que aceptar la realidad, y sabemos que con un sufragio podemos cambiar el rumbo. De veras. Si uno verdaderamente, yo escucho tantos políticos ahorita en campañas, dicen esto, dicen el otro, los observo, los veo, y desaparecen, terminan los tiempos electorales y desaparecen. Yo creo que una persona que tiene ganas de servir, hasta agarrando un lápiz y un cuaderno para enseñar a leer y escribir a alguien, está contribuyendo al progreso. Decíamos que es la suma de esfuerzos, a final claro. de cuentas, ¿no? Que no sean esfuerzos aislados. Que no sean esfuerzos aislados. Si a mí tú como iglesia me dices, yo quisiera poder darte un espacio para que aquí hubiera un comedor, poder capacitar, poder enseñar a las mujeres a bordar, poder enseñar a los jóvenes a tocar una guitarra. O sea, hay tantas cosas que hacer. Nora, ¿para qué quisiera usted ocupar una curul, ser diputada en el próximo peso? Pues yo creo que hay tres cosas fundamentales aquí en Veracruz. Garantizar la seguridad de las personas, que puedan caminar de manera segura por las calles. Garantizar empleo y garantizar que todos los niños y los jóvenes tuvieran educación y alimentación, fundamentalmente. Son, pues no sé si es utopía. Para eso sería un esfuerzo titánico, porque bueno, finalmente los presupuestos que se ejercen en las entidades son presupuestos que vienen desde la federación, que están además todavía, Nora, muy sujetos a la cuestión económica del petróleo. México tiene una economía altamente petrolizada. Mire, licenciado, cuando tú eres diputado y puedes pedir rendición de cuentas y transparentar los recursos, creo que se alcanza. Yo creo que hemos engañado a la gente. Ni se transparentan los recursos, ni rinden las cuentas, ¿no? Y lo vemos en todos los niveles de gobierno. Yo creo que se ha vuelto esto una complicidad. Usted decía la palabra correcta. Todos somos cómplices, unos por no denunciar si me hicieron una mala calle, unos por denunciar que una calle la di como pavimentada y no está pavimentada. O sea, Dora, aquí lo que decíamos, Susana, desde los propios municipios, creo que empieza la perversión. Eso que tú decías me parece muy importante, y perdón porque te interrumpí, pero me parece muy importante. ¿Por qué regatearle a la gente lo que le pertenece? Claro. ¿Por qué el presupuesto tiene que llegar manoseado? Recortado. Tiene que llegar. O no llegar. De 10 pesos que llegaron para una calle, se va a quedar en el camino en los famosos diezmos, en las famosas quinceañeras o hasta ventiladores que le llaman, ¿eh? Es eso que el constructor, el que va a hacer la obra, tiene que caerle con algún nivel de autoridad, y de tal manera que si luego le asignas la obra a un cuate que no sabe hacer la calle, que se la va a dar a un tercero, pues esos 10 pesos llegaron tan castigados que la obra va a ser de 2 o 3 pesos. Eso es muy lamentable, Nora. Mira, tenemos en Guadalajara, en Jalisco, perdón, uno de los municipios que siempre gana en transparencia, Tlacojomulco. Gana por segunda ocasión en rendición de cuentas. Yo creo que si un municipio que es fuerte, una población muy fuerte, viene siendo como Veracruz, Boca del Río, ¿cómo no vamos a poder hacer los demás municipios? ¿Cómo no van a poder hacer? Yo pienso que Alfaro va a hacer muy buen papel. Ellos van a ser ejemplo de todos los municipios, los gobiernos. Yo no, por eso te digo, yo no pierdo la fe en que vamos a gobernar Veracruz en el 2018, quizás ahorita construyendo partido, porque así debe de ser, ¿no? O sea, tienes que ir haciendo que la gente voltee hacia ti, diga, mira, nosotros podemos servir, somos personas honestas, no tenemos las mochilas de dinero, no tenemos nombres tan remumbantes, ¿no?
pero estamos sirviendo, somos servidores públicos, hemos sido servidores públicos y lo hemos hecho bien. Yo creo que es la mejor carta de recomendación que puede tener un político y sentirse, sentirse aceptado. Transparencia y rendición de cuentas son dos palabras tan repetidas, tan trilladas, que nadie las cumple, que ya forman parte de todos los discursos, ¿no? Pero fíjate que, lo decía la maestra Nora, bueno, esto tiene un sentido muy profundo y desde los ayuntamientos debiera practicarse esto, porque fíjate que hay luego de repente personajes que llegan a gobernar y llegan a llevarse todo lo que encuentran, incluso procuran robar lo suficiente como para sobornar a la autoridad que les va a fiscalizar los recursos. Pero ahí está el Congreso, ¿no? Sí, sí, pero fíjate que ahí está también una de las funciones de un Congreso. El Congreso es el que aprueba las cuentas. Pero cuando hay mayoría, esa, allá voy. Entonces nosotros por eso tenemos, yo no me quiero rendir. Yo digo, ¿por qué no podría ser diputada? O sea, ¿qué limitaciones puedo tener? ¿No? ¿No tener dinero? ¿Por qué? Porque hay muchos diputados, muchos que quieren ser diputados o que quieren ser alcaldes para ver qué se siente. O sea, como que si esto fuera jugar a gobernar, ¿no? Hacer la reina del carnaval, ¿no? A ver qué siento tener la corona, ¿no? De verdad, qué lamentable es eso. Y que hay gente que incluso llega a ocupar un cargo de estos tan importante, un espacio que debiera aprovecharse para avanzar en este país, lo ocupan para lucimiento personal, no solamente para el probar glamour, el poder, ¿no? Quiero que les diga algo. ¿Saben por qué lo hacen? Lo hace un presidente, lo hace un diputado, lo hace un gobernador, porque no terminan su carrera política y quieren seguir aspirando a seguir. Cuando alguien no tiene el sentido de servir y responsabilidad, ¿sabes? Que sea eso vas. Bueno, cuando hay una carrera política, claro. Pero de pronto hay personajes que ni siquiera tienen ni idea de lo que van a hacer cuando lleguen allá. Y pasan los 3 años como diputado, y no supieron ni siquiera dónde estuvieron parados. Eso es muy lamentable. Ni una iniciativa de ley presentan. Dices, ¿cómo regresas a tu...? Y lo peor, que siguen aspirando a tener otros cargos. Por eso le decía yo, su carrera política, cuando asumen un primer cargo, no termina ahí. Ellos ya están pensando en lo que viene. Empiezan a construir, a ganar dinero y a construir, y se olvidan, ¿no? Yo creo que de ese compromiso tan fuerte que adquirieron al momento que alguien da su sufragio a tu favor, ¿no? Entonces, la verdad, y qué pena que por ellos muchos padezcamos. La mayoría de los veracruzanos estemos padeciendo. Pero también hay una frase que es muy repetida, que dicen que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Sí, definitivamente. Yo también en lo personal sí comulgo con eso, Azucena, porque, bueno, pues el poder del voto ciudadano es un poder que cuando se ejerce no hay forma de echarlo para atrás, ¿no? Hasta se siente bonito cuando votas. Bueno, yo en lo personal siento bonito y siempre antes del proceso y durante el proceso estoy, tenemos la mano, el arma que anda vamos a votar y cuando veo los resultados, cuando estoy enfrascada viendo los candidatos, sus propuestas, porque escucho a todos y es el día de la elección y veo que la gente no participa, bueno, al final, ahorita sí. Me queda... Se los dije. Yo creo que esos niveles de votación que tenemos son muy bajos. Pues son muy vergonzosos, ¿no? Porque además de que es un derecho del ciudadano, debiera ser una obligación, porque pues no se vale después quejarnos cuando no ejercemos ese derecho y obligación que tenemos el día de las votaciones. Yo espero que esas cifras del 40 y 50% más o menos que se mueven, pues se eleven cuando menos a un 70, un 80. Yo creo que en ese momento estaremos logrando dos objetivos. Primero, que la gente realmente decida quién quiere que los gobierne. Y segundo, que quienes llegan a gobernar lleguen legitimados por una votación mayoritaria. Sí, claro. Yo creo que eso es tan importante, ¿no? Que se llegue legitimado. Fíjate que lo ves y dices... ¿Quién te gobierna con un 40 o 35% una votación? Tenemos situaciones muy complejas que las tenemos que entender. Mira lo que pasó en Guatemala. Si nosotros pudiéramos encarcelar a aquellos que roban, y no me roban a mí, le roban a un país, le roban a un estado, le roban a un municipio, ¿no? Otra, lo que sucedió en Venezuela, lo que sucedió en España, lo que sucedió en Grecia. O sea, todo eso aquí nos va a venir como la revolución
cuando fue la revolución industrial, impactar. Yo creo que nos tiene que impactar. Yo creo mucho en los medios de comunicación. Yo creo mucho en las personas como ustedes, preparadas, que vamos a sumar voluntades, vamos a sembrar esperanza. Yo creo que cuando se siembra, se hace una buena siembra, la cosecha es abundante. No me cabe la menor duda. Y yo creo que Veracruz va a cambiar en este 2016 y en el 2018. Oye, Nora, te queremos encargar un tema que además lo hemos platicado aquí en la mesa, de llegar tú a ser diputada, candidata, ojalá. Primero, bueno, ser candidata. Pues, es el objetivo final, el ser diputada. Se ha hablado mucho, hay iniciativas incluso para que se aprueben a nivel del Congreso Federal, o se pongan cuando menos a discusión. La aprobación, bueno, pues ya vendrá si es que se da, para que se puedan reelegir, por ejemplo, los alcaldes o los propios diputados y senadores. Se ha planteado esa posibilidad. Desde luego entendemos la reelección como un premio al buen desempeño. Claro. Es decir, no estamos peleados con eso. Con su salida. Que alguien que haga bien las cosas pueda tener una segunda oportunidad. Hay países democráticos que así lo hacen. Pero lo que está faltando ahí en esa propuesta, y creo que quedaría como desequilibrado, es que no hay una iniciativa que hable de la revocación de mandato, o cuando menos no se ha visto claro que vaya aparejada. Yo creo que deberían ir en paralelo las dos. Fíjate, ¿no? Que sí, el Movimiento Ciudadano lo hace, ¿eh? En Vallarta, en Puerto Vallarta, viene la revocación del mandato a los 2 años, un funcionario al año. Pues yo diría que a los 6 meses, ya sabes. Ya, no, pero por ejemplo, cuando son como en estos, ¿no? Gobiernos de 4 años, o en su caso gobiernos de 3 años, yo sé que en Puerto Vallarta lo están haciendo y sí me parece muy interesante esto, ¿no? Yo creo que son los riesgos que hay que correr, pero creo que eso le daría certidumbre a la sociedad. Es que además sería un equilibrio, Azucena, porque digo, si hay premio, tiene que haber castigo, ¿no? Claro. Es decir, es el equilibrio perfecto. Sí, pero el miedo de pervertir, creo que lo manosean tanto los políticos a veces, todos estas leyes. Vivimos en un país tan sobrereglamentado que lo que nos sobran son leyes, pero nadie las cumple, la verdad. Pues yo soy un convencido de que, si bien es cierto que se puede premiar con una reelección, se debe castigar con una revocación a quien de entrada ya demostró que no va a hacer las cosas bien, y así nos hubiéramos podido librar de algunos que han dejado desde una triste memoria, ¿no? Desde hace tiempo ya nos hubiéramos quitado a varios, ¿no? En Veracruz y en los municipios, u otros que dejaron tantos daños, no hubieran causado tanto daño al patrimonio. No debemos de dejar, los mexicanos históricamente somos valientes, no debemos de dejarnos ya. Pero hablamos, Nora, hace rato, y José Luis, que somos muy pocos quienes en realidad lo podemos hacer. La suma de esfuerzos y voluntades, como bien lo ha dicho Pepe y lo ha dicho usted, maestra, bueno, eso es lo importante, ¿no? Todos debemos de estar en esto, no rendirnos. Yo creo que rendirnos sería cruzar los brazos y decir, estás bien haciendo las cosas, cuando estamos viendo un Veracruz con mucha opacidad, mucha inseguridad. La verdad que me da tristeza saber que no puedas caminar en estas calles de Coatzacoalcos como se hacía unos 20 años. Pues ojalá con la suma de voluntades podamos lograr eso y muchas cosas más, maestra. El tiempo nos gana en este programa, pero ha sido un placer tenerte en esta mesa. Muchísimas gracias. De verdad que también aquí tratamos en esta mesa también de practicar la equidad de género. Así como han venido hombres, pues han estado mujeres en esta mesa con nosotros. Les agradezco. Y es un placer haberte tenido con nosotros, maestra. Y también a ustedes, Imagen y Política, yo creo que que nos den esta oportunidad, y reitero mi compromiso también de seguir siendo esta mujer así, yo pienso que luchadora, ¿no? Quizás no con los recursos económicos que a veces quisieran tener, pero yo creo que con un pensamiento abierto, un pensamiento progresista, un pensamiento democrático. Ya quedamos que el dinero no es importante en esta vida. Pues yo creo. Y hablaba muy bien, José Luis. Bueno, es importante en algunos casos para comprarlo, lo elemental, ¿no? Pero no lo es todo en la vida. Así es que. Pues muchas gracias, Azucena. Ya está. Gracias. Pues también con la invitación abierta de Movimiento Ciudadano, ¿eh? Pues aquí tenemos. Ahí nos lo llevamos de tarea. Ahí se lo lleva de tarea. Y a usted que gentilmente nos ve y nos escucha, muchas gracias por su atención. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. El próximo lunes. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, maestra. Gracias. Muy amable de su parte, ¿no?